me llamo Ernesto Calzadilla y les doy la bienvenida a esta historia ya conocida por todos ustedes. Se trata de buscar el doble exacto, la copia perfecta de tu artista favorito. Y para lograrlo, los candidatos tendrán que superar muchas pruebas. Empezando por enfrentar las críticas del nuevo jurado. Sin más preámbulos, la búsqueda comienza aquí. Yo me llamo Rocío Dúrcal. Chequi, chequi, chequi. Yo me llamo Siquita, Daddy Yankee Joe. Yo me llamo Darío Gómez, el rey del despecho. ¿Cómo así que el rey del despecho? Aquí el único rey del despecho soy yo, que me han traicionado mis exministros, me han traicionado mis candidatos, me ha traicionado todo el mundo. Y si lo que están buscando es el doble, pues aquí les voy a pasar el doble perfecto. Yo me llamo Juanma Luma, el presiboy. Voy a ayudar a la FARC, voy a darle jugosos sueldos y voy a hacer lo mismo con el ELN. Yo me llamo Jessica Cediel y para mí es un verdadero placer y privilegio poder acompañarlos a partir de hoy y todas las noches en Yo Me Llamo. Yo soy el rey del despecho y más que imitador he sido imitado. Oscar Iván cuando se lanzó a la presidencia hablaba como yo, se movía como yo y ha sido citado varias veces a la fiscalía, como yo. Creo que tengo todas las cualidades para ganarme este reality. Tengo los tonos altos y las notas graves. Con lo que sí no he podido todavía y es muy difícil, es con los falsetes, como Juan Maluma. Yo me llamo Juan Maluma y con mi talento para el reggaetón voy a hacer perrear a Bogotá y a perratear a toda Colombia. ¿Y sabe qué es lo mejor de imitar al presiboy? Que en este gobierno puedo hacer lo que quiera, porque en el 2018 voy a borrar cassette. No se pierdan instantes la audición frente al jurado de El Rey del Despecho y Juan Maluma, solo aquí en Yo Me Llamo. Bueno, ahora sí lo que faltaba, estos dos señores enfrentados ahora en canto, ¿no? Y los van a, de golpe los van a llamar a cantar en otro sitio. ¿Ah, sí? Sí, la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia, para que finalmente expliquen qué fue lo que pasó con todos esos dineros, ¿no? Que supuestamente entraron a las campañas. Con esta pizca de humor a nuestra dura realidad, comenzamos como todos los domingos, Voz Populi saludándolos y repasando lo que pasó esta semana en Colombia y en el mundo. Y comenzamos con la propuesta de la semana. Unificar los periodos de procuraduría, de fiscalía, de alcaldes, de gobernadores y el del presidente de la República a 5 años sin reelección. Bien claro, lo dijo el gobierno. 5 años es la nueva propuesta en la reforma política. 5 años de periodo presidencial. Entre otros temas. No aplica para el gobierno del presidente Santos, aplicaría para los siguientes gobiernos, pero sabe que no me parece tan malo porque después del cuarto año vamos a poder decir que tenemos un presidente pues de quinta. Ah, por lo de quinta. Sí, de quinta. Sí. Mire, la frase de la semana hablando del presidente. Más claro, no canta un gallo. Desafortunada la frase. Primero pone en evidencia que está hablando a escondidas con el fiscal general, porque él dice, el fiscal, la fiscalía en los próximos días va a decir que no es plata de la campaña. Más claro, no canta un gallo. Pero al presidente no le molesta este animal, porque le voy a decir, este tema de Otto Ulla y la financiación de la campaña se le convirtió al presidente en un gallo, pero un gallo el berraco. Pero de pelea, sí, del Colorado. Del Colorado. La cifra de la semana en Voz Populi. La migración, en el caso de Colombia, cerca de 500,000 de personas vienen acá buscando una oportunidad. 500,000 hermanos venezolanos. No venecos, Vargallera, no venecos. ¿Cómo dice? Venecos. ¿Ah, sí? No. Se han venido para Colombia, dice Julio Borges, el presidente de la Asamblea, para pasar la vía crisis que les generó Maduro. No, es vía crucis. Sí, pero pues les adelantó la Semana Santa el bestia este. Hablando de presidente Maduro, ¿usted se lo imagina recibiendo gente en la frontera? No. Aquí se lo tengo, aquí está. A ver, siguiente. A ver, ¿cómo está usted? Papel de bautizo bien. Papel de identidad bien. Papel de bachiller bien. Pero le hizo falta el papel que más falta en Venezuela, el papel higiénico. A ver, siguiente, hermana. Buenas. ¿Cómo está, hermanita? Bien. Bienvenida. Gracias.
A ver, hermana, yo veo todo en orden. Pase por el detector de metales, a ver. Uy, 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 venga, venga para acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? No hay, hermana. ¿Qué no. trae debajo del hábito? Ah, eso es un libro de meditación, señor. ¿Un libro con este cierre? Sí. Sabrá Dios qué tiene usted ahí adentro, hermana. Señor presidente. Sí, señor. Camarada. ¿Quiere pasar? ¿Quiere agüita? ¿Quiere un cafecito? No, solo pasar, señor presidente. ¿Puedo? Bien, pueda. Gracias, este es su país. Gente como usted la que necesitamos en Venezuela. A ver, hermanita. Intente nuevamente pasar por el detector. Ah, venga, hermana. Venga para acá. Venga para acá, ¿qué fue lo que le sonó? Yo no sé. Déjeme ver su muñeca. Ah, la pulserita. ¿Esta pulserita de qué? ¿De plata? Sí, señor. Debe ser de plata mala vida. No. Le queda confiscado. No, señor presidente, se me olvidó algo. Bien pueda, bien pueda. A usted la pueden estar acusando con esto de enriquecimiento ilícito. Entonces se la tengo que confiscar nuevamente. Señor presidente. Dígame. ¿Algún problema con que pase eso? No, señor. Eso es una herramienta de trabajo para ganarse el sustento diario. Gracias por su hospitalidad. No, así soy yo con la gente que vive huyendo y huyenda de Colombia de la violencia. No. Hermanita, haga el intento nuevamente. A ver qué pasa. No, no, no. Devuélvase, hermana. Ay, Dios mío, pero ahora. Venga para acá. A ver, miramos. ¿Qué tiene ahí en la cabeza usted? Una pincita. ¿Una la pinza? Una pincita para el... Señor presidente, se me olvidó algo. No, señora, bien me decía mi comandante Chávez que había que tener mucho cuidado con lo que los colombianos traían en la cabeza. Intente nuevamente y bienvenida a este país, mi hermana. ¿Sí? Ay, gracias, Dios mío, ¿por qué me quitó? No, venga, hermana, ¿qué es lo que trae en la mano? La mano, esto es... No, mucho cuidado con eso. Con esto la gente se puede estar ahorcando. Y usted está representando un peligro para el orden de la nación. No, así que no, señor. Señor presidente, ahora sí, esto era lo que me faltaba. No, bien pueda pase, bien pueda pase. ¡Uy! No, tranquilo, déjelo pasar, que eso se desconfigura a veces. Bienvenido a este país. Hermanita, qué pena, en otra oportunidad. A ver, ¿qué pasa el siguiente? A ver. A propósito de la frontera, un gran saludo para nuestros compatriotas, hermanos en Cúcuta, en norte de Santander. Nos siguen, le mandan muchos saludos a usted. Muchas gracias. Que le siga echando vainazos al Vamos señor de allá. Vamos a seguir echando vainas a la bestia esta, ¿no? ¿Cómo? A la bestia, Maduro. Al presidente Maduro. Sí. Y esta semana el canal Caracol estará con los programas especiales en Cúcuta y también informes especiales en Noticias Caracol desde norte pues, de Santander. Un gran abrazo para todos nuestros amigos y amigas de Cúcuta. Permiso, su merced, que me dé neta así. Ignorita, ¿y esa pinta? Ay, su merced, estoy de cartera. Ay, mira, que para acá le llegó cartica. Le llegó cartica. Bueno, ahora que esta carta no va a ser escrita por el señor que escribió la del señor Otobula, ¿no? Ay, no, su merced, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Es que esta carta tiene remitente, no remitonto. Ignora, por favor. Pero oiga, viera la carta que nos llegó aquí, ¿no? Escrita al derecho por los que tienen el país al revés. Me imagino quién. Esto es lo que le escribí a Uribe. Uribe, podemos ser mejores amiguis si es absurdo pensar que usted es el tipo más torcido. La carta es para decirle lo siguiente. Nunca nos daremos en la cara, pero me hace reír los que creen que es imposible que dejemos de pelear. Juanma. Muy bonita su carta. Pero como nuestra amistad está al revés, le voy a leer la misma carta de abajo hacia arriba. Juanma, es imposible que dejemos de pelear. Pero me hacen reír los que creen que nunca nos daremos en la cara. La carta es para decirle lo siguiente. Usted es el tipo más torcido. Es absurdo pensar que podemos ser mejores amigos. Uribe. Está buena, buena la carta. Pero estos dos son como el agua y el aceite. Sí, oiga, sí, ¿no? Ahora, lo único que los une es el tema de Odebrecht. Sí. Y que a los dos los operaron de la próstata. Y gracias a Dios están muy bien de salud. Sí, de la próstata, porque de la cabeza los dos están medio cucú. ¿O no, señorita? Vamos a ver hasta dónde les alcanza el chorro a estos dos. No más, señorita. Mejor dicho, para que no sigan echando vainas, vámonos para la zona de concentración, señor, lo oímos. Ahora les quiero mostrar todo lo que nos ha dado el gobierno para que ustedes, helenos, firmen con tranquilidad y se reintegran a la vida civil. Acompáñeme, camarógrafo, venga, acompáñeme. Venga por acá. ¡Ay, cuídate! ¡Se me desculó! Pasó, conejito, no me resbalé que estamos aquí. Bueno, les vamos a mostrar ahora la lavadora. Ay, en vez de estar echando paja ahí, ¿por qué no viene y colabora? No viene y colabora, no viene y colabora. Deja de hablar paja, hombre. Yo soy comunicador. Acá tenemos la secadora.
¿Cómo era brava, no? Y bueno, y acá tenemos la trotadora. Buena, buena, compañero. Compañero, ¿cuántas vueltas más? Pues, compañero, vaya y no lava la losa. Hágalo la vuelta, hermano. Toca tratar nada así porque... Una cosa de raca, camine. Uy, escúchate, fuímate. Hola, Felipe, ¿será que sí están cómodos los guerrilleros en esas zonas veredales? Sí, cómodos. ¿Cómo? Como dos recién casados que ha visto que le piden a los suegros y a los que la licuadora, que la aspiradora, piden. Que la sal, piden como un berraco los recién casados. Bueno, lo bueno, lo malo y lo feo esta semana, Felipe. Lo bueno, aumenta el número de turistas a los parques naturales. Sí. Eso está bien, hay que cuidar los parques. Bueno, lo malo, ¿para qué se pone el presidente Santos a decir que el fiscal le está contando intimidades sobre lo que está pasando con el escándalo de Odebrecht? Sí. Y lo feo, que casi no suspenden de sus cargos, retiran de sus cargos a 81 profesores del distrito que se presume han abusado de los niños de los colegios de Bogotá. Pero bueno, ahí los pasaron, dizque a funciones administrativas, sí. Paridos todos. ¿Cómo? Paridos. A ver, ojalá los capítulos. Felipe, hablando de platas y de corrupción y de política, ¿qué pasó con el escándalo de Estrabal? Lo mismo que ha pasado con los demás escándalos, no va a pasar absolutamente nada. Como diría un chino, un periodista chino, eso no lo van a deslavar, esa plática me perdió, ¿no? Sí, eso. ¿Tú sabes qué es Estrabal? No. Puede ser una marca de ropa. Podría pensar que es una tarjeta de crédito. Una agencia de viajes. Como una traba o algo así. Una entidad que estaba haciendo como pirámides. Como algo de gobierno. De chaquetas, no sé. No me suena para algo. Un banco. Debe ser algo que se inventaron para sacar plata, yo creo. Una gaseosa suena como una marca de ropa. Me suena como un tatuaje en tribal o algo así. Algo como una pirámide. Sería algo estrambótico. ¿Un medicamento? Algo que tenga que ver con una traba. Creo que es una constructora. Como a productos de aseo. ¿Un proceso? ¿Algo así? Una obra de teatro. Es una empresa que captó dinero. Algo extra que me puede ofrecer un banco. Puede ser de una marca para el carro. Desatrabar algo que está como trabado. Pero a ver, ayudémosle a la gente. ¿Qué es Estrabal? Era una empresa que captaba dinero de libranzas, sustentado sobre el ahorro de las personas o sus ingresos mensuales, prometiendo intereses altos. Burla virtual. Pregunta del día. Para usted, ¿qué es Estrabal? A. Una enfermedad derivada del estrabismo. B. El alias de un jíbaro. C. Una empresa de estrategias validadas. D. Un medicamento para el estreñimiento. E. Otro robo con nombre bonito. Resultados al final de la emisión. Está bien. Estrabal. Está bien. Estrabal. Está bien. Estrabal. Ay, sí, pero sí. Me le pasa el agua ya, don Jorge. El agua se me sí. Don Felipito supuso también que van a montar una empresa de libranzas para los que les gusta la maracachafa. No. ¿Sabe cómo se va a llamar? No, tampoco. Estrabar. Mire la cara que hace. Felipe, hablando de... No, señor. Hablando de Estrabar. Lo que sube y lo que baja esta semana. ¡Ay, sí! Lo que sube James está jugando muy bien. Ay, qué tiene muchacho. Ya, ¿cómo ha madurado? Ya no le importa si lo dejan o no sentado. Está bien. Al único que le importa si uno le hace una entrevista de más de 3 preguntas. Es lo único que lo mortifica. Porque pero, se traba todo también. Se traba. Pero va a salir de distinto. Pero está saliendo. Sí, bien, James. Está hablando bien. Baja el ELN. Siguen secuestrando. Sí. Atentado en la vía Bogotá-Villavicencio. Se van a querer quedar allá en Quito. Esto lo que son es criminales. Y el que es criminal es criminal. Es criminal, señorita. Bueno, ni quiero decir lo que pienso de ellos. Me cierra el programa. Insúltelos, ¿qué carajo? No, ni me diga. Helenos, es el momento de tomar una decisión. Necesitamos un cambio. Por eso, ustedes tienen que estar como nosotros. Y ya estamos aquí, en zona de arrepentimiento. De habernos venido para acá, más bien. No, mentira. Bueno, ay, a propósito de los helenos, ustedes sí sabían que, vea, no, nos mandaron hasta mensajes de San Valentín. Óiganme esta perla. Nosotros queremos ocupar los territorios que dejaron los de la FARC. Ay, ¿qué tal? Parece pura mujer después de haberse divorciado. Muestran el cobre, ¿no? Qué raco. No, eso no se hace. Claro, ellos están celosos porque como nosotros sí nos tocó en La Habana y nos tocó, vea, playa, brisa, mar y son. Y ellos en Quito, ¿qué hacen con ese frío? ¿No? Puro charango, quena, bombo y cuy. ¡Ay, no! Es que están es berracos.
Tranquilos, tranquilos, no, mentiras, hay que negociar por la parte de Colombia. También queremos decirle a la opinión pública que no vamos a entregar los niños que encuentran en nuestra compañía. Todo porque hemos creado escuelas de arte para capacitarlos y educarlos de esa manera, contribuir al país. Por eso es que estamos educándolos en la escuela de vacunarte, dispararte y secuestrarte. Ay, estamos de una ironía muy berraca, ¿cierto? ¿Saben qué? Yo soy el reportero. ¿O cómo es que dice Juan Diego? Aquí estamos en la selva. Esta es la selva. En conclusión, es nuestra selva. Juan Diego. Ay, corte, compañero, ya quedó. Hola, Felipe. Después del gol que nos volvió a meter el guerrillero, ¿cuál puede ser el gol de la semana? El del ministro de Minas, que se puso a echar corriente y dejó sin plata extra a los municipios del país con el tema de la sobretasa de la gasolina. Le dio por estar brillante al ministro. Y se va a tirar proyectos importantísimos en todas las ciudades del país. Hace falta plata. Buen llamado de atención. Hola, hablando de llamados, ¿qué habrá pasado con el llamado a Yo Me Llamo de nuestro Juan Maluma y el Rey del Despecho? Miremoslo. A ver. Bueno, vamos a empezar. ¡Que se vengan! Yo me llamo Juan Maluma. Vengo con esta improvisación. Suéltala, DJ. Aunque yo canto y encanto, no sé si mi directriz al país le entregué tanto o entregué un tanto al país, pero compréndame, please, que soy un santos, no un santo. Ya. Eres un desastre. Ni para cumpleaños de 15. Ahí está pintado. De reggaetonero es igual que de presidente. Solo sabe improvisar. Ah, o sea que usted se cree mejor que yo en esto. Por Dios, hijito. Yo soy especialista en todos los géneros. A ver, ¿qué quiere que le muestre a los colombianos? Ah, la declaración de renta. No se rían, que es en serio. No como este que me dio el beso de Judas. Amparito. Muéstrele cómo se da un besito sincero. Bueno, ¿quién va a cantar primero? Primero yo. Primero es el uno que el dos. No, pero si yo soy el presidente. Pero yo fui el que lo montó. No, más bien dirá el que me la montó. Ah. ¡Ay! Entonces díganos ustedes qué hacemos. Un cara a cara, un mano a mano. ¿Cara a cara? Así me salió la colaboración que le hice a este. Cara a cara. Ay, hombre, ya deje de echar puya y más bien cantemos. A ver, música. Él fue mi hermano, mi bastón, por varios días. Pero fue en vano la amistad que le ofrecía. La rabia es que este enano sigue soñando con que yo, más que ser hombre, sea un títere en sus manos. Pero con ese ritmo no bailo, me duermo. Haz tú la parte aguda ahora, que te están quedando todos los graves. En el camino que él marcó en la presidencia, dejó a este pueblo en una sala de urgencias. De mala siga soñando, si quiere mi destitución. Nunca estos hombres volverán a ser hermanos. Mira, me dice. Hubo unas notas bastante desafinadas. Ninguno de los dos para mí se llama... Tío, no nos llamamos. No, ni nunca nos vamos a llamar. Yo a usted no le marco ni le gasto un solo minuto de mi celular. Ay, coja por su lado. Váyase por el suyo. Ay, pues yo también, claro. Escucha, hermano,
la canción. Oh. Y ahorita le quedó gustando la canción de los protagonistas de Yo Me Llamo. Sí, con ese mano a mano. Oiga, entre esos dos no se debería llamar un mano a mano, sino un malo a malo, oiga. Ay, sí. Su merced, don Felipito, tarjeta amarilla esta semana, ¿para quién? Señorita, pongámosle tarjeta amarilla al código de policía. Tiene 50 demandas de inconstitucionalidad. Es decir, aquí entre nos, que no nos oigan, no van a alcanzar a pagar todas las cagadas con las multas de las ñadas. A ver. Pues, tomen. ¡Eso suena muy chistoso! Por favor. ¿Y la otra tarjeta? Sí, me sé, la tarjeta roja, ¿para quién? Venga, para acá. Al presidente Maduro, que cerró CNN. ¡Ay! Sí, ¿y esa? Porque a él lo que le gusta es el ELN TV. Bueno, hablando de Venezuela, el oso de la semana. El del vicepresidente, a quien el gobierno americano acusó de narcotraficante y de estar lavando activos. Sí, pasamos del oso al mafioso. Ay, ay, ay. Pero total. Oiga, su merced, oso el que van a hacer la gente, su merced, si no se sintoniza todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Blue Radio, en Voz Populi, su merced. ¿Voz Populi? TV. No, radio. Esa joda, radio. Radio. Es que tengo muchos puestos hoy. De pie, autógrafo. Y autógrafo, si te esa joda. Resultados, burla virtual. A la pregunta, ¿sabe usted qué es estrabal? El 40% respondió, una enfermedad derivada del estrabismo. El 60% respondió, un medicamento para el estreñimiento. Y el 0% fue lo que les tocó a los más de 4.600 reclamantes. Burla virtual. Aquí seguimos en Voz Populi TV como todos los domingos. Felipe, semana de entrega de premios Grammy. Sí, señor. ¿Será que en la política colombiana no podremos tener unos premios de esa talla, de esa categoría? Uy, pero Dios, ¿sí? Es que aquí estamos llenos de Grammys. ¿De verdad? Grammy, güey, puta, se roban Felipe, todo. Felipe, nos van a cerrar esto, Felipe. Espérenme. Voz Populi Entertainment presenta los premios Grammy 2017. Y atención, estos son los ganadores. En la categoría de Cantante del Año, el ganador es Otto Bula, por todo lo que ha cantado en la Fiscalía. Su canción, El Ventilador, grabada en Odebrecht Records, lo ha llevado a tener cientos de ventas, pues ha vendido a todos los que en otro tiempo fueran sus amigos. El Ventilador, consígala en todas las casas cárceles disqueras del país. En la categoría de Mejor Descomposición del Año, el ganador es el trabajo discográfico llamado Tributo a Leo Dian. Tributo por el patrimonio, tributo por el IVA y tributo por declarar renta. En la categoría de Mejor Arreglo, el premio es para Fark Anthony, por ser el único grupo terrorista al que le arreglan la hoja de vida tan fácilmente. En la categoría de Mejor Canción, el premio es para un tema del álbum Plebiscito, Dime Que No, el gran éxito del CD más polémico de Colombia, el Centro Democrático. Y en la categoría de Peor Artista Extranjero, el premio es para Donald Trump por su álbum de pop, de populismo exagerado. ¡Felicitaciones a los no tan felices ganadores! ¡Hasta una próxima edición de los premios Grammy! Antes de irnos, don Felipe, ¿a qué tenemos que echarle ojo esta semana? A cuatro cosas. A ver. La reforma política. Échele ojo al candidato Robledo, que está cogiendo de las bolas al fiscal. Ay. Échele ojo a Paloma Valencia, que arrancó a volar como precandidata. Ojalá no se despeluque más. Y échele ojo, muy importante, a Teletón. Sí, señor. El próximo viernes 24, sábado 25, meta 10.298 millones que tenemos que superar. Más de 3 millones de colombianos con discapacidad. Por ellos estamos trabajando. 27 horas de transmisión estaremos todos también. Sí, ahí va a estar don Jorgito diciendo, donen cualquier pesito allá en no sé qué supermercado. Lo pueden descontar de su celular y no se va a... Donen. Norita, diga, teletones manos de todos. Teletones manos de todos. Donen. Bueno, y por aquí les seguimos mostrando qué más hay de este resort. Bueno, esta digamos que ya la parte de la huerta. Aquí en la huerta vamos a tener tomate choto, tomate milano, la arveja que va más para allá. Y vamos a tener también la parte como digamos lo de la papa. Y vamos a tener ya la parte de la papa pastusa, la papa criolla, todo lo que... ¡Ay!
pasó, hermano? ¿No habíamos terminado aquí? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? ¡Suárez, Suárez!